Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento a las breves de la zona. La liberación de 25 personas allegadas a José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que fueron detenidas el pasado sábado en un operativo en una comunidad del municipio de Celaya, se dio porque la Fiscalía General de la República no inició las carpetas de investigación. Así lo justificó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca. Durante una reunión con diputados locales, Álvaro expuso que tras el operativo entre los tres niveles de gobierno en la comunidad San Isidro Elguera, se detuvo a 31 personas, entre ellas a 26 que agredieron a los elementos federales y estatales. Cinco de los 31 detenidos son los más allegados a El Marro, entre ellos su mamá, su hermana y su prima, quienes tendrán una audiencia vinculatoria el día de mañana. Otro más se quedó en prisión debido a que se buscaba por haber cometido un homicidio. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. Al mal tiempo, buena cara. La reactivación económica en Irapuato será de manera paulatina, ordenada y gradual. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021. Sharon, Stephanie Carreño, Paulo y Brenda fueron vistos por su familia la noche del sábado y dejaron de tener contacto con ellos la madrugada del domingo, luego de los múltiples ataques registrados en Celaya y otros municipios de Guanajuato. Nailea Carreño, hermana de Sharon, contó que han buscado en Cortázar y por todos lados en Celaya. El martes acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia con el folio 10-5544 y bajo la carpeta de investigación 58-271 en la Agencia de Investigación 7 en Celaya. Siete trabajadores de la planta General Motors en Silao resultaron positivos a COVID-19 y actualmente convalecen en cuarentena domiciliada. La información fue expresada por la agrupación Generando Movimiento, representada por Israel Cervantes, versión que fue ratificada por la vocería del corporativo de la empresa automotriz. El representante de los trabajadores aseguró que los casos se han incrementado porque no se han tomado todas las medidas sanitarias. Quédate pendiente de nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.